Ya están volviendo. ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¡Vamos! ¡Quiere hacerme daño! ¿No oyes? ¡Atrás! ¡En serio! ¡Retrocede ahora mismo! ¡Vete! ¡Ahora mismo! ¡Dámela! ¿Está rodeado de tantos criminales? Es demasiado. Engañarles es tan fácil. Todos creen que soy muy malo por ser alemán. Me sentieron por mi acento. Siéntate. Bueno, ¿cuál es la misión? Quiero matar a Hoyt. Scheiße. Espera. Eres Jason Brody, ¿eh? ¿Te cargaste a Vaz? Sí. ¿Y por qué no lo has dicho? Debemos esconderte. Hoyt quiere hacerte mil shtuka. Esto no va a ser fácil. Tu propio éxito juega en tu contra, ¿ya? Ahora los nativos atacan a Hoyt. Ha instalado defensas. Debemos sabotear su organización. No será inútil matarlo. Al menos Hoyt aún no sabe qué pinta tienes. Pero sí que sabe de esto. ¿Tienes alguna idea? Nein. Udaya... Edelicht, debes alistarte con los corsarios. No, sin discusiones. Es una operación para dos y te necesito dentro. Lo primero es lo primero. Debes parecerlo. ¿Cómo? Robaremos un uniforme. Los novatos llegan y son recibidos junto a los muelles. Busca un recluta. Róbale sus cosas y haz desaparecer su cuerpo. Luego llámame por esta frecuencia. ¿Hola? Jason, ¿has llegado a la isla de Hoyt? Sí. Casi has alcanzado el final de la senda. Citra está convencida de que te convertirás en el guerrero más poderoso de la tribu. Todos los Tatau serán tuyos. Si sobrevives. Te lo garantizo. Lo sabía, Jason. Para alcanzar el centro debes dejar que las preocupaciones de tu vida anterior caigan. Solo deben quedar Citra y la senda. Sé lo que me hago. Suerte. Oh!
No puedo dejar que nadie me vea hasta que me cambie. En alerta. Saltar al cenote muy arriesgado. Crees que miento, pero es verdad. No creo que mienta. Creo que te equivocas, Mike. Ya verás. El tiempo está de mi lado. Me dará la razón. Todos son tus amigos. Tú me estás diciendo que no. Solo digo que te equivocas. Ajá. Recuerda lo que digo. La muerte de Bass era lo mejor que podía pasar. ¡Oh, Dios! ¡Te juro! ¿Qué hace ahora? Explícame cómo. No puedo matar a nadie, los pondría en alerta. De que se ha liado con alguien. Thank you.
Tomaría algo fresquito. No estamos en esa isla de los dinosaurios. ¿Por qué haría esa apuesta, imbécil? Hace sol. Hola. ¡Eres mío! ¡Mierda! ¡Vamos a la cobertura! ¡Corro hacia voy la directo a por ti! Sudando como un pollo. ¿Qué ha sido eso? Estamos en esa isla de los dinosaurios.
ver si oigo. ¡Hijo de puta! Esto empieza a cabrear. Buscaré una entrada más segura. Arena y agua, arena y agua. ¿Sabes lo que tienes con arena y agua? ¡Puto barro! Al menos hace sol.
dormir en un cuchitril. Buscaré una entrada más segura. Estoy listo. Aquí dice que el tipo se llama Foster. ¿Cómo debo actuar? Como un Foster. Recuerda, créetelo. Debes creerte tu propia mentira. Fila para inspección. ¡A revista! ¡Listo! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Avanzad! Muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Andando! ¿Tú ya estás? ¡Vale! ¡Otro! ¡Este puto cama! Bien, Foster. ¿Quieres pasta? Sí. ¿Por qué crees que estoy aquí? Acaban de matar a un jefe local llamado Bass. Su imperio se está cayendo a trozos. Sus chicos hacen dinero a manos llenas. Saquemos tajada. ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones. Ahora es un puto buffet, pero no va a durar siempre, así que come. Claro que sí. Vale. Ve a oír el discurso. Como le digas algo de esto a alguien, serás un puto cadáver. Estoy sudando como un pollo.
este puto calor. ¡Ah! ¡Mis nuevos y relucientes empleados! ¡No voy a mentiros! Estamos aquí por la pasta. Pero es la felicidad de mi gente lo que me motiva cada mañana. Mi padre, descanse en paz, era minero. Se levantaba al amanecer, se fumaba un cigarrillo y bajaba a las entrañas de la tierra. Para ese hombre maravilloso, la empresa era Dios. Yo doy esa misma importancia a mi humilde negocio. No puedo creer que él gane más que yo. Y espero lo mismo de vosotros. Bien. La empresa solo tiene tres reglas. Primero, proteged el producto. Espero que no llueva. Follároslas, pero no las jodáis. Segundo, matad a cualquier nativo. Tercero, los beneficios son míos. Soy comprensivo. Pero si rompéis cualquiera de las reglas... os aso en el horno hasta que vuestra piel cruja como la de un pollo. Vale, otra cosa. Esos salvajes quieren destruir el trabajo de toda una vida. ¡Que sepan quiénes somos! Ah, casi me olvido. El especial de este mes. ¿Una isla propia? ¡Por la cabeza de Jason Brody! Al menos no estamos en esa isla de los dinosaurios. ¿Cómo va la cosa? ¿Por qué tengo que dormir en un cuchitril? Oh, me tomaría algo fresquito. No te pongas callito. Ese último contacto ha estado bien. Una bala. Es una bala. Vamos, somos mejores que ellos. Semanas más y me largo a casa. Sam, acabo de bajarme del barco. Ahora puedes moverte entre los corsarios. Pero que no te vean haciendo nada sospechoso como matar, estrangular, poner bombas, electrocutar. Haz bien tu papel, Jason. Uno de los hombres de Hoyt me ha dado una idea. Hay un grupo de traidores que quieren robarle. Si mato a estos tíos,
Hoyt confiará en mí. Ah, sí. La maniobra Dresden. Buena elección. Sería más rápido matar a Jason Brody, pero eso está descartado. He estado vigilando a los traidores desde dentro. Hay tres capitanes entre ellos. Creo que uno de ellos quizá lleve encima una lista de los conspiradores. Mátalo, consigue la lista. Y yo me aseguraré de que Hoyt sepa lo buen soldado que eres. ¿Dónde los busco? En un viejo templo. Te daré las coordenadas.